Las cosas nunca son lo que parecen. Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea, pero solo vemos el exterior. Lo que parece ser. Yo solía ser como tú. Creía en la humanidad. Los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Kane. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizá estuviera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea. Hay una cosa que tengo clara. Nada va a volver a ser igual. Aquí mismo. ¿Dónde si no? Nueva York, capital del universo. El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida. Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón. Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos. ¿Qué he hecho?
antes de que entre alguien. El cuchillo. Tengo que librarme de él. ¿Señor? La camarera se ha dado cuenta de algo. Estoy acabado. ¿Sí? Creo que se le ha olvidado pagar la cuenta. Oh, sí, claro. Yo... Disculpe. La cuenta. ¿Cómo se me ha podido olvidar? Rápido. Antes de que alguien encuentre el cadáver. ¿Algún problema, amigo? ¿Quiere hacer una foto? Oh, disculpe. Sí, vale. Largo de aquí. Sus documentos. Don Díaz, ¿es aquí? ¿Por qué siempre esperan a que entre de servicio para matarse en mitad de la noche? Tyler, en Nueva York todos los días matan a alguien.
Sobre todo cuando estoy de turno de noche. Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada. Si quieres quejarte, hazlo dentro. Así no me congelaré escuchándote. Tú mandas, Carla. En 5 años en la policía he visto todo tipo de asesinatos, pero nunca te terminas de acostumbrar a la muerte. Aprendes a aceptarla. Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa, pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante. Como si una parte de mí supiera que aquella vez había algo distinto. ¿Qué tal, McCarthy? Buenas noches, inspectora. La he estado esperando. Hola, Tyler. Hola, Marty. Esto... ¿qué ha ocurrido? Un homicidio. Encontré un cadáver en el servicio. Tuve que entrar antes de ir a casa. ¿Alguien vio algo raro? No, nadie vio nada. ¿Tenemos algún sospechoso? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo. ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí. ¿Quién es la víctima? Se llamaba John Winston, un cliente habitual del restaurante. Kate lo conocía y podrá contarle algo más. ¿Había más clientes en el restaurante? Sí, otros 2 tipos. Les dejé que se fueran a casa, apunté sus nombres y números por si usted quería interrogarlos. ¿El cadáver sigue ahí? Los chicos del depósito estaban esperando a que usted llegase para moverlo. Desde que encontramos el cadáver no ha entrado nadie en el servicio. ¿La camarera es esa? Sí, Kate Morrison. Creo que debería interrogarla. Si me lo permite, no sea dura con ella, inspectora. Sigue en estado de shock. Gracias por la ayuda, Martin. Se está haciendo tarde. Vete a dormir un poco. Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate. Quiero asegurarme de que llegue bien a casa. Kate, soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme unas preguntas? No. Adelante. ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual. Y venía todos los lunes. Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina. ¿Lleva mucho aquí, Kate? El mes que viene hace 11 meses. Aquí he visto gente de todo tipo, vagabundos, drogadictos, de todo. Nos han robado la caja unas cuantas veces, pero lo del asesino es una novedad. Pobre John, era un buen tipo. ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato. Creo que estaba leyendo. ¿Cómo era, Kate? ¿Podría describírmelo? Solo lo vi unos segundos. Supongo que era de estatura media, bastante joven. No recuerdo nada más. ¿John estaba solo? ¿Habló con alguien? John siempre venía solo. Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo. Lo habitual. Nunca hablaba con nadie. ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo?
John era un buen tipo. No veo por qué querría nadie matarlo. ¿Oyó algo mientras John estaba en el servicio? ¿Forcejeos? ¿Gritos? No, no me percaté de nada. ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martín en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. ¡Oh, Dios mío! Kate, intente calmarse. Usted es nuestra principal testigo y voy a necesitar su ayuda. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martín en la barra y John se levantó y fue al servicio. El hombre debió de seguirlo. Cuando salió, me percaté de que no había pagado la cuenta. Pongo bastante atención porque hay mucha gente que se olvida de pagar la cuenta. ¿Qué ocurrió luego? El hombre volvió, pagó la cuenta y se marchó. Hasta que Martín encontró el cadáver de John, no me di cuenta de que... ¿Por casualidad vio algo raro en John? ¿Parecía preocupado o inquieto? No, estaba como siempre. Hasta me gastó una broma al entrar. ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Váyase a casa e intente dormir un poco. Martín la acompañará a casa. Buenas noches. Me parece que hay sangre en el lavabo. A lo mejor el asesino se lavó antes de marcharse. Sí, es posible. A menos que una banda esconda cuchillos ensangrentados en los inodoros, creo que he encontrado el arma homicida. Genial. Dile a Garrett que busque huellas en el mango. Vale. ¿Sabes si contactó a alguien con la familia? No, que yo sepa. Qué raro. ¿Qué? Bueno, lleva encima la tarjeta de crédito y 100 pavos. El asesino no buscaba su dinero. ¡Tyler! ¿Qué? Esto es un servicio, ¿no? No, es el escenario de un crimen. Vale, ya he acabado. Ha debido de ser todo el café que he bebido para mantenerme despierto. No hay indicios de forcejeo. Parece que pilló al tipo por sorpresa. ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Has encontrado algo? Es posible. No entiendo por qué hay sangre aquí. Tal vez pertenezca a la víctima. No es probable. Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad. ¿Eh?
¿Has pensado dedicarte a la fontanería, Carla? ¿Y tú a la comedia, Tyler? Todos dicen que soy muy gracioso. Sangre en la fregona. El asesino debió de usarla para limpiar el follón. ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? Hay que estar pirado para apuñalar a un tipo en el servicio. Ese tipo se arriesgó muchísimo. Cualquiera podría haber entrado y haberle sorprendido. Varias incisiones en la parte izquierda del pecho. En la zona del corazón. Parecen ser puñaladas. Fuera por venganza u obra de un psicópata. Esta ciudad está llena de psicópatas. Cuando vivía en el Bronx, vi a... Tyler, voy a echar un vistazo fuera. Buenas noches, señor. ¡Vaya! ¡Hola, cariño! ¿En qué puedo ayudarte? Me llamo Carla Valente. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Cómo narices me llamo yo? Nadie utiliza mi nombre, creo. Creo que se me ha olvidado. Bogart. Mis amigos me llaman Bogart. Debe de ser porque me parezco al actor. Esta noche ha habido un asesinato en el restaurante. ¿Por casualidad no habrá visto algo o alguien raro? ¿Que si he visto algo? No he visto nada. Yo voy a lo mío. De acuerdo, tengo que marcharme. Búsquese un lugar calentito. Cuídese. ¡Vi a alguien! Más bien algo. Nadie lo recuerda. Pero yo lo vi. Lo vi salir por la puerta de atrás. Era el mal encarnado, el mismísimo diablo. ¿Qué aspecto tenía? ¿Puede describirlo? ¿Eh? ¿Quién? Bebes demasiado, cariño. No dices más que tonterías. ¡Ay, tonterías! La puerta solo se abre desde dentro.
Oye, Carla, voy a echar un vistazo fuera por si encuentro algo. Hola. ¿Qué quieres? Me preguntaba si tal vez viste algo raro anoche. ¡Ah, déjame en paz! No tengo nada que contar. No hablo con la poli. Gracias, ha sido de gran ayuda.